Gobierno de la República Islámica de Irán. Nombre Sara Méndez. Nombre del padre David. Fecha y lugar de nacimiento, 8 de marzo de 1971, Londres. Acaba de aterrizar el vuelo número 12 con destino a París. Bienvenida. Siempre siento que falta algo. El vuelo con siempre madre. Ha sufrido un ligero retraso. El maletín. Que no se te olvide. Vamos a tomar asiento y tomar un café en lo que sea el vuelo. Oye, ¿será esto? ¿Dónde dejaste las llaves? Yo necesito citar. Siempre ha sido lo mismo. Yo también. Vámonos ya, perdimos el vuelo. ¿En serio? Bueno, pero cuando llegué, te voy a invitar. Sí, sería bien. ¿Dónde llegan los vuelos internacionales? Sí, podría ser. Hola. Muchas gracias. Señor Calhor. ¿No reconoces mi voz? Hice la reservación en el hotel. Parece que no hay ningún problema y posteriormente. Soy yo, Sara. Irán. Solo quería sorprenderte. Ya llegué. No, voy a hospedarme en un hotel. Luego te llamo. Adiós. Querida hija Sara, te escribo esta carta mientras el cáncer continúa extendiéndose por todo mi cuerpo. Sé que a pesar de todos los tratamientos e intentos, no viviré más de un par de semanas. Preparé todo para que leas esta carta solo después de mi muerte. Entonces, sin miedo a tener que hablar contigo cara a cara, quiero confesarte un secreto que me ha perseguido durante todos estos años. Se trata de Manille, tu madre. Yo te dije que ella había muerto. Pero no es así. Es muy probable que ella esté viva y resida en Irán. Sé que este secreto puede resultarte abrumador. Pero antes de que me juzgues o me condenes, quiero contarte qué fue lo que pasó, que nos separó de ella en el pasado. En el año de 1976, una empresa inglesa me envió a Abadán a trabajar como ingeniero en petroquímica en la refinería de esa ciudad. Unos meses más tarde conocí a tu madre, quien en aquel entonces era estudiante de enfermería. Me enamoré tanto que para poder casarme con ella, cambié mi religión y acepté todo lo que su familia me pidió. Tu madre y yo éramos muy felices juntos. Tu nacimiento trajo consigo aún más candor y alegría a nuestras vidas. Pero un terrible acontecimiento nos arruinó sin que nosotros pudiéramos hacer nada al respecto.
El ataque militar del ejército iraquí en el año de 1980 a Irán fue algo horroroso y siniestro para nosotros. Y para miles de familias que vivían en el suroeste de Irán. Los aviones iraquíes bombardeaban todos los días la ciudad y su infantería también fue muy despiadada en Abadán. Estaban muy cerca de apoderarse de la ciudad en cualquier segundo. Ante esta situación, le pedí a tu madre que abandonáramos la ciudad para salvarnos. Pero ella, que cuidaba a los heridos de guerra en el hospital de la ciudad, no quiso acompañarnos. Le insistí mucho y le rogué que dejara de lado el heroísmo, que pensara en ti y en mí, en lugar de sacrificarse por otros. Pero ella estaba decidida a quedarse en ese abismo y a hacer todo lo posible por ayudar a las mujeres y los niños lastimados de esa ciudad. Yo sabía que quedarse sería una sentencia de muerte. Así que no me quedaba más remedio que abandonar Irán. La busqué una última vez, pero dijo que ya había elegido su destino. Luego te tomó en sus brazos, te besó y te abrazó. Esa fue nuestra última despedida. Yo, que te tenía entre mis brazos bajo la lluvia de balas y explosiones, apenas conseguí salir de la ciudad y llegar al último tren que iba hacia Horram Shah. Tras llegar a Teherán, en la primera oportunidad que tuve, abandoné Irán para siempre. Después de eso, no supe nada más de tu madre. Poco a poco, llegué a la conclusión de que había muerto en la guerra. Pensaba que de estar viva, habría intentado encontrar mi número de teléfono y mi dirección a través de la embajada y ponerse en contacto conmigo. Pero 11 años más tarde, cuando ya la había olvidado por completo, recibí una carta suya que alteró toda mi vida. Irán Abadán, Manillena Yafian. Guardé la carta unas 3 semanas sin atreverme a abrirla y leerla. Para mí, Manille había muerto. De repente sentí ira y un gran odio hacia ella por haberme abandonado a su familia de esa manera y haber preferido a quedarse en Irán. Lo que más me asustaba era perderte después de tantos años y después de todo lo que había hecho por ti. Por ello, decidí quemar la carta sin siquiera leerla. Fue mi manera de vengarme por todos esos años de soledad que pasamos juntos. Decidí también que nos mudaríamos de domicilio. Luego, gracias a unos contactos que tenía en el Ministerio de Exteriores del país, continué mi venganza contra tu madre y conseguí que le negaran la entrada a Inglaterra. Después de eso, no supe nada más de ella, pero estoy seguro que tu madre está viva y si quieres, puedes encontrarla. Ve a Irán. Historia de Sara. Thank you.
Farhad. ¿Qué? ¿Por qué te me quedas viendo así? No creí que volvería a verte. Arrieros somos y en el camino nos encontramos. Qué bien hablas el idioma. Fui a clases. 7 años. ¿Cómo ves? Pero cuéntame, ¿cómo fue que me encontraste? Muy fácil. Fui a la embajada a encontrar a alguien que estuvo 7 años estudiando ahí. No es nada difícil. Ya son 7 años. ¿No te has casado? Estás muy cambiado. ¿Qué has hecho? Ya no fumo, ni tampoco uso lentes. Me operé los ojos. Te ves bien. ¿Y tu padre? Él ya se ha ido. ¿Quieres decir que... Lo siento, Sara. Aún así, me alegra que estés en Irán. ¿Y por qué viniste? Pues... vine a encontrar a mi madre. ¿Tu madre? Uh-huh. ¿Aún está viva? ¿Me ayudas? Entonces no tienes ni su número de teléfono ni su dirección. Veremos qué hacer. Solo sé que se llama Manillena Yafian y que en 1979 trabajaba de enfermera en un hospital en Abadán. Vamos a la Organización General de Enfermería. Si no conseguimos nada ahí, vamos al registro civil. ¿Sí? Sí. ¿Crees que la encuentre? Buscaré por cielo, mar y tierra. No te preocupes. ¿Cielo y mar? Es solo una expresión. Dicen que el que busca, encuentra. Y siempre dicen que el que persevera, alcanza, ¿no? ¿Contrato indefinido o temporal? No sabemos nada de ella. Si fuera indefinido, tendríamos sus datos en la computadora, pero no están. Creo que ahora deben ir a Abadán. Pregunten en el archivo del hospital en donde trabajaba. Si su expediente no se destruyó durante la guerra y los bombardeos, es posible que puedan encontrar algo. Gracias. ¿A cuánto está Abadán? No es necesario ir. Tengo un amigo en Abbas. Voy a llamarle y pedirle que husmee. ¿Qué es husmear? Olvídalo. ¿Hola? ¿Hamid? Tenemos unas 78 personas llamadas Manillena Yafian. De ellas, 17 nacieron en Teherán y 7 en Abadán. Ellas recibieron su nuevo documento de identidad, por lo que tenemos acceso a sus datos personales. ¿Podría imprimirme esa lista? Lo siento, estos datos son confidenciales. No puedo dárselos. ¿No podemos hacer nada? Claro que sí. Tienen que ir a un tribunal para abrir un expediente. Si consiguen una orden del tribunal, podré ayudarlos. Tomará mucho tiempo. No tengo la culpa, es la ley. ¿Quién es el director? ¿Por qué? Porque quiero pedirle permiso a él. Él nunca les dará ningún permiso. Bien. ¿Qué haremos? Usar la táctica del engaño. ¿Cómo? Pues... espérame en el auto. No te preocupes, yo me encargo de esto. ¿Hola?
¿Estás contenta de haber encontrado a tantas madres? No son muchas, claro, pero podríamos dividirlas en dos grupos. Yo llamo a una mitad y tú llamas a la otra mitad. ¿Los enganchaste? ¿Qué? Es engañar, mujer. Uno de los miembros del consejo directivo de donde trabajo fue vicanciller y tiene muchos contactos. Le conté lo tuyo y lo resolvió con una sola llamada. ¿A eso le llamas husmear? Aún no me has dicho a qué te dedicas. Soy director de una empresa comercial. Importamos piezas industriales. ¿Y tú? ¿En qué trabajas? Estaba trabajando en un laboratorio, pero por la enfermedad de mi padre tuve que... Renunciar. Renunciar, eso. ¿Te gustaría acompañarme a mi empresa? Hoy tenemos una reunión y por mucho que intenté, no pude cancelarla. Solo durará un par de horas. ¿Crees que no te aburrirás mucho? No, te acompaño. Entonces vamos. Quiero saber algo, pero ¿me dices la verdad? Por supuesto. ¿Estás seguro de que nunca te has casado? Estoy solo, Sara. Vivo solo. Todavía no puedo creerlo. ¿Qué? Ay, ¿que estés aquí? Es rarísimo. Sara Méndez en Irán. Y en mi empresa. Sí, ¿verdad? Bienvenida. Hola, señor Calhoun. Hola, ¿qué ha habido? El señor Mojevi y sus colegas están aquí. Llevan media hora esperándolo. Bien. Haga el favor de atender a la señora Méndez hasta que yo vuelva. Si necesitas algo, puedes pedírselo a ella. ¿Algo más? No. Enseguida vuelvo. Tranquilo. Siéntese, señora Méndez. Siento mucho el retraso. Méndez. Recibí una visita inesperada. Sara Méndez. Lo siento, no escuché bien su nombre. La semana pasada nos pusimos en contacto con una empresa alemana y les enviamos la propuesta de nuestros precios para la compra de sus productos. Aquí tiene el borrador del contrato. Con los cambios que han introducido últimamente las fábricas chinas en el mercado internacional, quisiéramos proponer algunos... Disculpe, señora, una pregunta. Tengo curiosidad. ¿Usted no es iraní? Mi madre es iraní, pero yo crecí en England. Crecí en Inglaterra. De todas formas, bienvenida. ¿Le gustaría tomar un té? Sí, gracias. El mozo de la empresa está enfermo y no ha venido. Así que yo misma le prepararé el té. ¿Recuerdas la última vez que cenamos juntos? Fue en un restaurante pequeño cerca del aeropuerto de Londres. Exacto. Y luego volviste a Irán para siempre. Buenos recuerdos. A veces me pregunto por qué terminó así lo nuestro. ¿Por qué? ¿Por qué crees que pasó así? Fue solo por mi nacionalidad que tu padre no quiso que nos casáramos.
Lo único que pasó fue que perdimos 6 de los mejores años de nuestras vidas. ¿Habrá alguien que pueda devolvernos todos esos años? Quizá el destino lo impidió. No lo sé. Pero yo lo sé. Lo sé. ¿Gustan ordenar? Arroz con kebab. Kebab. Dime, Hamid. ¿Pudiste hacer algo? Bien. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo todo eso, Hamid? ¿Estás seguro que es verdad? Muchas gracias. Muy bien. Adiós. Era Hamid. ¿Y? Revisó todos los documentos archivados en el hospital, pero no encontró nada. Solo uno de los viejos empleados del hospital que conocía a tu madre le ha dicho que... cuando los iraquíes ocuparon Abadán, vio su nombre en la lista de los desaparecidos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que tu madre desapareció en la guerra. No. Le escribió una carta a mi padre en 1991. ¿Tal vez la habían tomado como rehén? ¿Y por qué dicen que desapareció? Rehenes iraníes que fueron liberados después de la guerra contra Irak no estaban en la lista de derechos humanos. Estaban en cárceles clandestinas. ¿Fue por eso que no recibimos noticias suyas durante esos 11 años? A mí me parece que esa es la razón. Pero para asegurarnos, mañana iremos a la organización de rehenes. Bien. Te agradezco mucho el favor que me hiciste hoy. Comparado con la ayuda que me diste en Inglaterra, esto no es nada. Sara. Algunas veces pienso que si nos hubiéramos casado, las cosas en nuestra vida serían muy diferentes. Yo pienso que hay tiempo para cada cosa. Yo creo que nosotros podemos ser felices juntos. Tal vez. Pero necesitamos tiempo. ¿Quieres cenar en casa de mi madre? Ella siempre quiso conocerte. ¿Comida iraní? Sí. Entonces te veo mañana. Y, por cierto, vendré en taxi. Aquí no puedo circular. Zona limitada. Está bien. Adiós. Te veo mañana. ¿Hola? Diga. Quisiera hablar con la señora Manillena Yafian. Ya no vive aquí. Hace años que se mudó. ¿Sabe su número telefónico? No, no sé nada de ella. Gracias. ¿Hola? Diga. He
¿Es Manillén Ayafian? Sí, dígame. Disculpe, ¿tiene usted una hija llamada Sara? No, yo no tengo hijos. Tampoco estoy casada. Gracias. De nada. ¿Diga? Disculpe que la moleste, hay una señora en el hotel que quiere verla. ¿Cómo dice? ¿A mí? Hola. Hola. ¿Sabe nuestro idioma? ¿Podría concederme unos minutos? ¿Quién es? ¿Estás bien? ¿Y por qué no hablas? ¿Te pasó algo? Parece que estás muy triste o... ¿estás molesta? No. Te conozco muy bien y me parece ¿Qué dices? Tú no me conoces para nada. Si sucede algo, dímelo con confianza. No me preguntes nada más. ¿Entiendes? ¿No me ha dicho a dónde quiere ir? Señor, ¿a dónde quiere que los lleve? Calle Malek, a la organización de rehenes. ¿Dónde estás? Me asusté mucho. No te asustes. Aquí está la dirección de tu madre. ¿En serio? Tu madre fue liberada en 1991. Y ahora vive aquí, en Teherán. Tengo una sensación extraña. Es alegría, ¿no? No, no sé cómo me siento. ¿Estás preocupada? No creo que tú puedas entenderme. Es normal, no he estado en tu lugar y tampoco lo estoy ahora, pero... me parece que lo más conveniente es que yo prepare a tu madre antes de que tú la vayas a visitar. Podría sufrir un shock, ¿no lo crees? No, no hace falta. No estoy preparada para verla tampoco. ¿Por qué? No, ahora no. Me cuesta. No me siento muy bien ahora. ¿Por qué no? Pasé 28 años sin mi madre. Y aún ahora puedo seguir así sin ella. Hoy estás muy rara, Sara. Estoy molesta con mi padre también. Por haber quemado la carta de mi madre y...
También por haberme escrito esa carta. Ojalá también hubiera quemado su carta sin leerla. Lo que estás haciendo ahora es lo mismo. ¿Por qué? Sabes que tu madre está viva y no haces lo que tu padre te pidió. Es como si hubieras quemado la carta. Tu padre al menos tuvo la oportunidad de defenderse y justificar su error a través de esa carta, pero tu madre no la tuvo. Ahora le toca a ella. ¿Y cuándo me toca a mí? ¿Y quién va a escucharme a mí? Si tienes algo que decir, dilo. Díselo a tu madre. Pues yo siempre he creído que los dos son culpables. No puedo juzgar a nadie, pero he pensado en ello. Y creo que ninguno ha cometido ningún error. Los dos hicieron lo correcto. Tu padre salvó su vida y la tuya. Tu madre se quedó aquí y defendió su patria. Pero sí hay diferencia. Lo que hizo tu madre realmente fue lo correcto. Mira, Sara. Irán estuvo en guerra hace años y la gente tuvo que hacer frente al enemigo. En una situación así, se necesitan coraje y nobleza. Los que se sacrifican por los demás son grandes personas. Hubo gente como tu padre también. Su único error fue privarte de visitar a tu madre después de recibir esa carta. ¿En serio piensas de ese modo? Esto es injusto. Injusto. Entonces, ¿por qué no dejas que Sanás, tu hija, vea a su madre? ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué no me dijiste que te habías casado, Farhad? Historia de Farhad. ¿Hello? Diga. ¿Señor Calhor? Sí, ¿quién habla? ¿No reconoces mi voz? Su voz se me hace conocida. ¿Sara Méndez? ¿Dónde estás? Irán. No lo puedo creer. ¿Y qué haces aquí? Solo quería sorprenderte. ¿Dónde estás? Quédate donde estás, voy por ti. No, voy a hospedarme en un hotel. Luego te llamo. Sara. Nada, llámame. Bye. Adiós.
¡Sanás! ¡Sanás Kaljor! ¡Levántate, se hace tarde! ¡Levántate, son las 8:30! Esta belleza se debe levantar, si no se le hará tarde para desayunar. Y toda su comida se le va a enfriar. ¡Levántate ya, hija! Tengo sueño. ¿Qué? Tengo sueño. ¿Estás lista? ¿Y esa ropa? ¿Qué pasa? ¿Es ropa? Sé que es ropa. ¿A dónde vas? ¿A dónde voy todos los días? ¿A la empresa? ¿Te lo pusiste para ir a la empresa? ¿Y a ti qué te importa? Levántate ya, pequeña floja. No quiero ir a la escuela, porque MacTab me molesta. No me salgas con esas excusas, Anás. Ayer hablé con tu maestra y a MacTab lo van a cambiar de clase. ¡Levántate ya! No, quiero quedarme en casa. ¿Quieres que te lleve a casa de tu abuela? ¿Quieres? Despierta, nenita. Vámonos. Hola. Hola. Muy buenos días. A ver, mi niña. Está dormidita. ¿Todavía no arreglas el interfón? ¿Vienes a abrir la puerta con estas manos? Mis manos están bien. Me pongo guantes. ¿Cómo estás? Bien. Dime por qué despertaste a la niña tan temprano. ¿Pasó algo? De pronto te extrañó. Ah, ¿en serio? Sí, créeme. Dijo que no quería ir a la escuela y que te haría compañía. Tú no te preocupes por mí. Piensa en ti y en Sanás. ¡Qué elegante estás! Pasa. No puedo, estoy ocupado. Yo también tengo clase hoy. ¿No puedes pedir un solo día de permiso en la universidad? No. Hoy no puedo. Muchos estudiantes me esperan. Por favor, solo hoy. Sabes bien que quiero a Sanás más que a mí misma. Quiero también que entiendas que yo estoy algo mayor para hacerme cargo de ella. Yo ya crié a mis propios hijos y no puedo más. Críen a sus hijos en sus casas, ¿no? Solo un día. Por favor. Mejor dime qué pasa. Sara está en Irán. Ofrézcale disculpas de mi parte y dígale que tengo algo muy importante que hacer y no puedo ir a la reunión. ¿A qué hora? ¿El señor Mohevi? Si no puede cancelar la reunión, haga el favor de aplazarla unas horas. Farhad. Quiero saber algo. ¿Me dices la verdad? Por supuesto. ¿Estás seguro que nunca te has casado? Estoy solo, Sara. Siempre he vivido solo. El señor Mohevi y sus colegas están aquí. Llevan media hora esperándolo. Bien. Haga el favor de atender a la señora Méndez hasta que yo vuelva. Si necesitas algo, puedes pedírselo a ella. ¿Algo más? No. Enseguida vuelvo. Tranquilo.
Siento mucho el retraso. Recibí una visita inesperada que interrumpió todos mis planes. Estoy a su servicio. Sigan. La semana pasada nos pusimos en contacto con una empresa alemana y les enviamos la propuesta de nuestros precios para la compra de sus productos. Aquí tiene el borrador del contrato. Bien. Con los cambios que han introducido últimamente las fábricas chinas en el mercado internacional, quisiéramos proponer algunos cambios en los cálculos. ¿Siempre trabajas hasta estas horas de la noche? No, todo depende de Sanás y de si está en casa de mi madre o en la escuela. ¿Quién es Sanás? Es mi sobrina. Ya la conocerás. El pastor se puso a gritar. Un lobo ha atacado a mis hermosas ovejas. Las ovejas se asustaron antes que nadie. Se les cayó toda la lana y se les secó toda la leche. Luego el pastor mentiroso lo desterraron a desiertos lejanos. ¿Qué es desterrar? Significa que lo enviaron a un lugar lejano donde no podía volver a ver a sus seres queridos. ¿Ya pensaste bien qué harás? Sí. La invité a cenar aquí para que tú la conozcas mejor. ¿No querías que me casara de nuevo? ¿Qué harás con Sanás? ¿Has pensado en ella? No te preocupes, madre. Sara será una buena madre para Sanás. Estoy seguro de que se llevarán muy bien. Esa es tu opinión. ¿Qué opinan ellas? ¿Se los has preguntado? ¿Sabe Sara que te casaste y que tienes una hija? ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me ocultaste que te casaste, Farhad? No hace falta que me digas. Anoche tu mujer vino al hotel y me lo contó todo. ¿Mashid? ¿Pero qué te dijo? Lo que me dijo no me importa. Cuando regresé a Irán, decidí que no me casaría nunca. Pero no pude. Mi madre no quería verme en esa situación. Quería que me casara. Y cada día me elegía una chica diferente. Durante un par de años le inventé excusas y no acepté casarme. Pero luego conocí a Mashid. Éramos antiguos amigos. Su padre fue colega de mi madre. Nos conocíamos desde la niñez. Era una chica muy buena. Estudiaba psicología. ¿Para qué me dices esto, Farhad? ¿Para qué me lo cuentas? Ya estoy suficientemente estresada. No lo hagas más difícil. Lo siento, solo quería aclarar este malentendido y que tú... Mira, eso es solo asunto tuyo. No tienes por qué estar avergonzado ni tienes que darme explicaciones. Ya no tenemos nada que ver.
Yo solo quiero ir a visitar a mi madre. ¿Me entiendes? Sí, porque yo ya tengo. ¡Dámela! ¡Ay, mira! ¡Ya lo sé! ¡Sí! ¡Ay! ¡Oh! Organización de Bienestar de Shemiranath. ¡Otra vez, niños! ¡Empecemos! ¿Vamos? ¡Vamos a hacerlo! ¿Están listos? ¡Vamos! ¡Un aplauso! ¡Vamos a empezar! ¡Dos aplausos! ¡Todos cantaremos! ¡Un aplauso! ¡Todos terminar! ¿Está bien? ¿Qué tal si vamos a dormir? ¡Ay, a dormir! ¡No! ¡Tú lo hiciste mal! ¡Yo vi que lo hiciste! ¿Qué es lo que decimos? ¡Vámonos! ¡A descansar! ¡A descansar! No, nosotros tenemos que ir allá abajo. Debemos bajar. ¿Estás bien? ¿Quieres que primero hable yo y después tú? Disculpe, busco a Manillé en Ayafian. Su oficina está en el último piso. Gracias. Madre fue a Mashhad. Ella fue allá por unos huérfanos afganos. Pero dime, ¿hablas nuestro idioma? ¿Ah? Cuando ella llegue, ¿podría pedirle que me llame, por favor? Gracias. Nada. No estaba. Salió, se fue a peregrinar. Cuando se entere de que estás aquí, créeme, seguro vendrá volando. ¿Sabes? Lleva muchos años de su vida esperándote. ¿Y cómo sabía ella que yo iba a venir? No lo sé, pero ella es madre. El instinto de madre dice muchas cosas. Si se comunica, ¿podría pedirle que llamara a Sara, a su hija? Claro que sí, por supuesto. ¿Podría contarme un poco más sobre mi madre? ¿Qué te puedo decir? Cuando fue rehén y la liberaron, vino a este centro y ayudó a los niños huérfanos. Manillé es la madre de todos los niños que viven aquí. Muchos huérfanos de este centro que ya no son niños y van a la universidad vienen a visitarla seguido. La verdad es que tú no eres su única hija. Aquí tienes cientos de hermanos. ¿Tiene alguna foto de ella? Ahí enfrente. Me parece que tu madre se siente culpable por ti. ¿Por qué lo dices? Como no pudo estar junto a ti,
está ofreciendo todo su amor a la gente de su alrededor. Tengo que estar orgullosa de ella. Ella es admirable. Una mujer ejemplar. Desde que supe que está viva, me he pasado todo el tiempo pensando en cómo tendría que reaccionar ante ella. Imaginaba que iba a acercarme, darle la mano respetuosamente, presentarme y decirle algo así como: mucho gusto, encantada, yo soy tu hija. Pero ahora quiero abrazarla como una niña chiquita y ponerme a llorar cuando la vea. ¿Y luego? ¿Te quedarás o te irás? No lo sé, ¿sabes? Todavía no lo sé. Farhad, ¿me puedo bajar aquí? ¿Por qué? Quiero caminar. ¿Pero aquí? Quiero estar sola, por favor. ¿No quieres escuchar mi historia? Si Masheed y yo pudiéramos vivir juntos, no nos habríamos separado. ¿Cuál fue el problema? Si te digo que ella fue el problema, ¿me creerías? Ella dice que tú no la querías. No es cierto. Esa es una de sus alucinaciones. Como el resto de sus pensamientos enfermos que destruyeron poco a poco nuestra vida. Ella es una persona deprimida y desequilibrada. En lugar de buscar la raíz de sus problemas en sí misma, cuestiona a los demás. ¿Acaso intentaste ayudarla? Sí, pero no conseguí ayudarla. La primera vez fue cuando dijo que odiaba su trabajo y que quería renunciar. No puedo, Farhad. Cuando escucho a mis pacientes, tengo la sensación de que me están pegando su enfermedad. Intento por todos los medios distanciarme o al menos crear un equilibrio. No puedo. Eso es imposible. ¿Qué puedo hacer? Eso no lo puedo controlar. Estoy enloqueciendo totalmente. Estoy toda la consulta tensa, angustiada, preocupada, estresada. No sé qué debo hacer. Ese malestar que tenía se le fue agudizando y fue cuando me dije: si sale más, tal vez le haga bien y se ponga mejor. Por eso fue que le envié clases de yoga, meditación, clases para tener una vida creativa y todas esas cosas. ¿Hola? Ya llegué, Masheed. ¿Masheed? ¿Masheed? ¡Shh! ¡Calla!
¡Me estás distrayendo! Farhad, no preparé la cena. Llama a un restaurante y pide algo. Sí, pero nada. Los doctores dijeron que tal vez teniendo hijos se sentiría más motivada. ¡Yo no quiero esta vida! ¡No quiero invitados! ¡No soy ninguna sirvienta ni tampoco niñera! ¡No quiero esta casa! ¡No quiero esta vida! ¡Ya no te quiero! Soporté mucho tiempo su mal comportamiento, sus peleas y sus discusiones sin quejarme. Lo único que me preocupaba era Sanaz. No quería que saliera afectada por todo esto. Por algo estoy nerviosa. Sé que tengo problemas. Me encuentro mal. Es el ambiente. Es la gente. No es mi culpa. Estoy enferma. Estoy enferma. El ambiente es el culpable. Aquí no puedo desarrollar mi talento. Estoy cansada de esta casa, de la ciudad, de todo, de ti. Vámonos. Vámonos a un lugar más agradable. Todo va a estar bien. Ahora vámonos. Pensaba que tan solo estaba inventando una nueva excusa. Que ella iba a olvidarlo todo muy pronto y que si emigrábamos, estaríamos mejor. Hasta incluyó a nuestra hija en su pasaporte. Pasábamos todo el tiempo discutiendo. Ya no podía más una vez. Perdí el control y le pegué. Solo le hacía falta un pretexto y fue cuando ella solicitó el divorcio. Yo ya no quería esa vida. Le pagué el dote y la dejé libre. Es todo. Muchas gracias. ¿Qué le digo a mi madre? ¿De qué? De la cena iraní. Ofrécele disculpas de mi parte. Dile que yo no puedo perdonar a un hombre que separa a una hija de su madre. Hasta luego. Thank you.
Date prisa, que hace frío. Con cuidado, mi amor. Hola, mamá. Hija, mi niña bonita. Corazón, ¿cómo estás, mi vida? ¿Cómo aguantaste tanto sin tu mami? ¿Qué podía hacer? Te habías ido de viaje. ¿A dónde te fuiste? Tenía algo que hacer. Algo importante. Pero ahora ya estamos juntas. Sí, mi niña, ya estamos juntas y estás a mi lado. Y tus abuelos ya te están esperando en su casa. Ve, yo iré enseguida. Ven, cariño, ven conmigo. Adiós, papá. Ven. Adiós, hija. Ven, hija. ¿Quieres entrar? ¿Por qué hablaste con Sara? ¿Por qué hiciste una tontería así? Tú debes tener historia de Mashid. Conversación interna. ¿Cómo? Por la mañana cuando te levantes, pregúntate cosas como ¿cómo puedo estar contento hoy? ¿De qué manera puedo lograr disfrutar la vida hoy? Hazte ese tipo de preguntas para que tu cerebro busque y pueda encontrar imágenes positivas. Pero si te preguntas por qué estás triste, el cerebro busca la respuesta a esa pregunta y de esa forma te pones triste. No sé por qué siempre quiero llorar. Sí te puedes reír. ¿Por qué llorar? Ríe. Es que me cuesta mucho reír. No puedo. A mí también. Pero me río. ¿De qué me río? De... Disculpa. Hola, soy Susan Shakiri. ¿Cómo estás, Susan? Bien, gracias. Quería decirle que el señor Calhoun llegó a la empresa acompañado de una mujer extranjera. ¿De quién? Se llama Sara Méndez. No es extranjera. Es mestiza. Dice que es de padre inglés y de madre iraní. Bien. Eso es todo. Disculpe la molestia. Adiós. Aún no me ha respondido. ¿De qué debo reírme? ¿Quién es Anás? Es mi sobrina. Ya la conocerás.
¿Sabe nuestro idioma? ¿Podría concederme unos minutos? ¿Quién es? Estaba ansiosa por conocerla. Pero yo no la conozco, disculpe. Pero yo a usted sí la conozco. Soy la esposa de Farhad. No sé lo que Farhad le haya dicho sobre mí. ¿Le ha dicho algo? Él me ha hablado mucho sobre usted. Siempre me comparaba con usted. Yo lo siento de verdad. Mire, tenemos una hija de 4 años. Se llama Sanas. Llevo 7 meses sin verla. Porque Farhad no me lo permite. Ya no puedo más. Tal vez usted sea la única persona capaz de ayudarme. ¿Y qué es lo que yo podría hacer? Estoy segura de que usted tiene mucha influencia sobre él. Por eso quería pedirle un gran favor. ¿Cuál? Ayúdeme. ¿Por qué hablaste con Sara? ¿Por qué hiciste una tontería así? No entiendes nada. Claro, yo nunca entiendo. Y siempre tengo la culpa. No te burles. Explícate. ¿Cometiste una imprudencia y me cuestionas a mí? No entiendo nada. ¿Cómo te enteraste que ella estaba aquí? Me trajiste a Sanás solo porque ella te lo pidió. Si fueras más humano, la habrías traído desde antes. Pero le dijiste a Sanás que me había ido de viaje, ¿no? ¿Es así? Parece que la quieres mucho. Masjid, eso es asunto mío. Pero para que sepas, quiero casarme con ella. Qué bueno. Felicidades. Ojalá sean muy felices. No me felicites, solo cuidas a Nas. Mañana vendré por ella. Y saluda a tus padres de mi parte. Necesito 2 boletos a Turquía en el primer vuelo. No, Shirin, quiero viajar lo antes posible. Estaré esperando tu llamada. ¿Cuándo vas a llamarme? Pregunté que cuándo lo harás. Hazlo cuando los consigas.
está la noche, detrás de mí la soledad. No puedo quedarme aquí, tengo que abandonarte. Me falta el aliento, las sombras me atacan. Ojalá pudiera desahogarme contigo. El que se rompe en pedazos soy yo. Estoy perdido en la oscura noche, este es mi destino. Debo adentrarme en la penumbra, pues él me llama. ¿Quién te enseñó ese poema? Papá lo recita. Mira, pequeña, ese Mashid. Poema no es adecuado para Mashid. Ti. No debes recitar cualquier poema. Dime, mamá, no estoy aquí abajo. Quiero bonito. Hablar contigo. Sabías de memoria poemas muy bonitos. Otra vez está lloviendo, las gotas de lluvia están cantando. ¿Te acuerdas? Otra vez está lloviendo, las gotas de lluvia están cantando. Hija, mañana estarás en casa o saldrás. ¿Por qué preguntas? Necesito tu auto porque quiero llevar a tu padre a un sitio. ¡No puedo, mujer! ¡Mañana tengo clase! ¡Ay, abuelo! ¿Por qué gritas? Lo siento, preciosa. Llama a tus estudiantes y pospon la clase. Los exámenes están cerca, mujer. ¡No puedo posponer clases! ¡Es injusto! No me importa. Llevas 3 meses dejándolo para más tarde. ¡Por favor! ¡No empiecen a discutir enfrente de la niña! ¡Contrólense aunque sea un solo día! ¡Me hartan! Parecen niños. Sanás está aquí solo hoy. Quiero irme de Irán con Sanás. ¿A dónde? ¿A dónde quieres ir? A donde Farhad no nos puede encontrar. Él no volverá a vernos. ¿Qué dices, hija? ¿Has pensado lo que puede pasar? Estoy decidida, madre. ¿Sabes cuántos años te darían de cárcel? ¿Has pensado en el futuro de la niña? Nadie podrá hacerme cambiar de opinión. Te meterás en un problema muy serio. Papá, no intentes hacerme cambiar de opinión, por favor. Estoy decidida a irme. Haré lo que tendría que haber hecho hace mucho tiempo. Acaba de aterrizar el vuelo número 66 proveniente de Berlín. Mamá, ¿por qué lloras? Lloro de alegría, amor. Pero los que están alegres no lloran. Sí. La gente también llora cuando siente alegría. ¿Y por qué estás alegre? No es obvio. Porque mi niña linda está conmigo. Acaba de despegar el vuelo número 1200. Dime a dónde vamos. Vamos a donde vive tu tío. Si no voy contigo, ¿te pondrás triste? ¿No quieres venir? ¿Por qué? Papá se quedará solo. Y si no vienes conmigo, yo me quedaré sola. Y si no vienes, me pondría triste y lloraría. Acaba de despegar el vuelo. ¿Quieres poner triste a tu mamita? No. Ay, mi amor. Mamá. Dime. ¿Podemos vivir todos juntos, tú, papá y yo? No lo sé, hija. No lo sé. Hello. Hola. Sara Méndez.
Sí, soy Sara. Hija, soy yo. Soy Marcy, hija. ¿Madre? ¿Madre? Esto es como un sueño. Llevo 25 años desahogándome con una foto tuya en la que tienes un año, pero nunca había escuchado tu voz. Háblame, quiero saber de ti. ¿Hablas el idioma? Pero es que no sé. No llores, cariño. Estoy en camino. Mañana, cuando llegue a Terán, te aviso. Me muero por verte, mi niña. Ven. Ya voy. Ven, madre. Te entiendo, pero está mal. Si no vienes, mi madre se sentirá ofendida. ¿Te guardará rencor? En Irán, si te invitan, debes aceptar. Vine por ti, no te niegues. Debes estar feliz por la llamada de tu madre. Vamos. ¿Me sirves? Gracias. Yo no sé ni me incumbe de qué cosas hayan hablado entre ustedes. Lo único que sé es que no quiero que Farhad sufra otro fracaso. Me preocupa. A mí también. Y por eso quiero ayudarlo. Diga. Señora Sadra, ¿cómo está? Sanaz no se estará... ¿Qué hizo? ¿Qué? Se fue. ¿Lo dice en serio? Sí, despegó hace 10 minutos. ¿Ahora qué quieres hacer? No lo sé. Entonces deja que te diga algo. Mira, la vida no permitió que mis padres y yo permaneciéramos siempre juntos, pero tu caso es muy diferente. Lo es. Mis padres no pudieron vivir juntos. Pero cada uno tuvo un motivo admisible y respetable. Dime si ustedes tienen un motivo admisible, por si Sanaz les pide explicaciones. Ella no tiene que vivir como yo sin su madre. ¿Sin su padre? Yo también la necesito. También te necesita. Si tú o Mashid están solos,
solo podrán satisfacer la mitad de sus necesidades en el mejor de los casos. El problema es que los dos son muy egoístas. Cada uno de ustedes quiere a Sanás para sí mismo. ¿Qué quiere ella? Los necesita a los dos. De momento es Mashid la que toma una decisión sobre su futuro. Y yo no puedo hacer nada. Lo hizo solamente porque siente envidia. Tiene razón. Pero tú puedes hacerla cambiar de opinión. ¿Pero cómo? Ha cometido demasiados errores. No puedes cuestionarla para siempre por los errores que cometió en el pasado. Ni puedes arruinarle el futuro a tu hija. Todos cometemos errores en la vida. La vida es un misterio. Si tú hubieras pasado por los problemas que ella tuvo, ¿qué esperarías que hiciera ella? Todavía están a tiempo. Mashid quiere su vida conyugal. Y tú también. Si quieres, tú podrás encontrarlas. Estén donde estén. El que busca, encuentra. ¿Te acuerdas? Mi llave, por favor. Hola. ¿Qué dices? Mi pequeña. Ven, hija. Ven. Mi niña. ¿Estás bien? Te extrañé. ¿Estás bien? Sí. Thank you.
Guerra. Guerra significa destrucción. Hacer sacrificios por los demás. Eso es altruismo. Han pasado muchos años, pero cada semana muere una víctima de ataques químicos y abandona a su familia. Estas son cosas que no te dijo nunca tu padre. Salvó la vida de muchos niños que sin ella habrían muerto en los bombardeos que sufrieron las ciudades de Abadán y Joram Shahar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Nosotros vivimos esos momentos con todo nuestro ser. Vimos a muchos caer en pedazos y a muchos otros resistir. Tu madre era muy fuerte y dedicada, pero no pudo simplemente conformarse. Ella es uno de los miles de héroes de la guerra. Sara, hija mía. No.